Me siento profundamente honrado al recibir este reconocimiento del pueblo canario. Por ello, quiero expresar mi gratitud a los más de 2 millones de personas que viven en estas islas, representados por los miembros de este Parlamento. Y se unen a mí, aunque no estén aquí hoy, por supuesto, en este sentimiento, la reina, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Sabemos todos que Canarias es geográficamente el territorio nacional más alejado de la península, pero esa distancia solo física se vuelve cercanía con los afectos, con la memoria y con propósitos compartidos. Desde ese punto de vista puedo decir de forma muy sentida y con convicción que estas islas son también mi casa. Están en tantos de mis buenos recuerdos y vivencias desde muy niño. Siempre que regreso, oficial o privadamente, además de recibir mucho cariño, recobro en ellas una parte esencial de lo que soy,